Santiago, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá para festejar los 40 años de democracia y como sabemos los dos, en 40 años la ciencia cambia mucho y a pasos muy rápidos. Contame vos, cuando empezaste la facultad, que sos una de las primeras generaciones de FAMAF, ¿cómo era hacer ciencia en esa época? ¿Cómo era la relación con los profesores? Bueno, la ciencia en ese momento en Córdoba y también, digamos, un poco en Argentina tenía un punto de referencia en el Observatorio Astronómico. Alrededor del Observatorio Astronómico se creó un instituto del famoso IMAF, de Física, Matemática y Astronomía, y me tocó, yo soy de la quinta generación, me tocó pasar todas las dificultades o ver o vivir todas las dificultades que había en ese momento para crear un instituto que hiciera ciencia. A mí me gustaba la agronomía. Claro. Pero mi papá había hecho un esfuerzo muy grande en tener una casa acá para tener todos los hermanos juntos y me dijo, la Universidad de Córdoba es muy grande, elegí algo. Y como, digamos, entre las cosas que me gustaba era la matemática, ingresé al IMAF tratando de hacer matemática. Me tocó el doctor Maistegui, que me marcó. Y ahí decidí que la física, que no la entendía, la entendí y dije, este es mi camino. Bueno, a mí me gustaba la física experimental porque, en cierta manera, me gusta como ver y tocar lo que estoy haciendo, que es comprobar por qué ocurren las cosas. Entonces, cuando vine a FAMAF, que yo hice mi tesis de licenciatura, pude trabajar en el microscopio electrónico de barrido y fue un instrumental muy grande, moderno, que no lo tenía ya. Entonces, poder hacer un poquito de ciencia de mejor nivel, de forma experimental. Ahí pude analizar unas muestras de acero que eran de un chico que estaba haciendo su tesis de doctorado en Buenos Aires. Y la idea era analizar las fases que tenía para ver de ampliar la vida útil de los reactores nucleares. Él trabajaba ahí en la Comisión de Energía Atómica, en la CONEA. Entonces esa fue mi motivación y lo que pude hacer. Por suerte ese trabajo fue muy productivo y pudimos sacar dos publicaciones científicas, una ahí después de apenas me recibí y otra hace poquito retomamos algunas mediciones que habían quedado guardadas por ahí en el baúl, las sopleteamos un poco y pudimos hacer otra publicación. Así que estuvo muy buena esa experiencia. Sí, vos llegaste, digamos, a un punto en la facultad donde ya habíamos transcurrido un cierto tiempo en el cual tuvimos muchísimas dificultades en conseguir equipamiento. Claro, cuando yo llegué ya estaba armando y funcionando a pleno el laboratorio con bastante equipamiento. Siempre hay que, hasta el día de hoy, jugar un poco, tratar de renegar, pero ya estaba armado el laboratorio. Claro. Y se puede hacer. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa.
era qué es lo que pasó en el tiempo este, digamos allá por los años 80, todavía estaban los militares, había muchísimas dificultades en comprar equipamiento. Recién con la época, en la época de Alfonsín, el CONICET daba dinero para compra de equipamiento. Yo estuve, digamos, yo siempre fui muy crítico del equipamiento que había en Argentina porque no era usado con estas posibilidades que te decía, claro. Digamos, que la gente cree que el equipo es para que haga para lo que te lo vendieron. Y normalmente el equipo te lo venden para el 5 o el 10% de las cosas que se pueden hacer. El otro 90% depende de la capacidad del tipo que lo maneja o del grupo que maneja el equipo. Estamos muy lejos nosotros en este momento de centros importantes. Si uno va a Europa, digamos, vos vas a ver, digamos, estuve en Suiza, digamos, y ves en el Instituto Politécnico equipos, microscopios nuevos que le falta la columna, que compran el equipo para sacarle la columna para hacer un experimento. Ese experimento es una tesis. Y después que terminó la tesis, ya queda está. Queda ahí obsoleto. Quedó ahí. Y digamos, a nosotros nos gustaría que nos den alguna cosa. Pero estamos lejos de eso. Digamos, y de capacidades. Brasil. En cuanto a la formación de recursos humanos, que te digo, están centros importantes como son los Sincrotrón, en Francia, en Italia, y los sistemas nacionales te dan dinero para que puedas ir a trabajar ahí. Beto, por ahí vos mencionabas un poco el contraste que se genera cuando no se actualizan los equipamientos con el resto de los países. Yo a veces sufro eso, es decir, puedo hacer ciencia, hay bastante equipamiento acá en Argentina para trabajar, pero de repente he tenido la posibilidad de ir a medir, por ejemplo, a los laboratorios de Brasil, al Sincrotron, y se nota por ahí la diferencia de lo que hay. Si bien hay posibilidades de aumentar el acceso a ir a medir a otros laboratorios, por ahí uno se va quedando un poquito atrás con la posibilidad de hacer experimentos de primer nivel, digamos, sí, sí, de ahí de competitivos en primera de la línea, frontera del descubrimiento nuevo. Entonces, creo que lo que se va logrando de a poco, de construir nuevos sistemas, de aportar nuevos equipamientos, hoy en día es clave para seguir progresando y no quedarnos atrás. De los actos realizados ayer en Casa de Gobierno, entre ellos el acto de repatriación de la científica número 1000, se trata de María Verónica Pereda en el marco del programa Raíces que lleva adelante el CONICET. Era científica repatriada número 1000. María Verónica es licenciada en Sociología, magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín, doctora en Sociología, cuenta con más de 15 publicaciones y participó en importantes congresos internacionales, dictó cursos y seminarios en universidades de Argentina y Estados Unidos. Esto de los sistemas nacionales que generaste, Beto, están buenos porque yo desde que empecé mi tesis de grado en el 2015 lo he usado continuamente y siempre me permite acceder a medir en laboratorios de otras provincias. Por ejemplo, en un SACS que acá no tenemos, yo pido el turno y puedo medir en La Plata o en otros lados. Entonces me parece que eso es una red que está buena y ayuda a fomentar el... Eso fue pensado, digamos, en cómo mejorar la formación de los operadores de equipos. Y digamos, como idea mía, mi idea era que no solamente hacía falta la formación del operador,
sino que hacía falta formación a los potenciales usuarios, porque muchas veces te caían con un paper, es decir, quiero medir esto. Y, digamos, lo que uno debía hacer era decir que el usuario venga y te diga, mira, quiero medir tal cosa por tal cosa. Entonces, el sistema daba dinero para formación de recursos humanos. Hemos operado una primera generación de tecnologías que empezamos a construir en los 90, operamos entre el 2005 y el 2010, no detectamos ondas gravitacionales, pero desarrollamos la tecnología que necesitábamos para esta segunda generación de detectores, y cuando íbamos a empezar a operarlos, a pesar de que no tenemos la sensibilidad todavía que queremos tener, eran ya varias veces mejores de lo que habían sido en la primera generación. Y el 14 de septiembre del 2015 vimos por primera vez una señal de ondas gravitacionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos que, digamos, el argentino en general es, que está bien formado, es un tipo que trata de arreglársela con lo poco que tiene. Yo a mis estudiantes de doctorado les pido que se vayan afuera por lo menos por un par de años a hacer un postdoc y que vuelvan. El hecho de que se vayan afuera es para que se contrasten con otra gente que ha tenido otra formación y vean que lo que son capaces de hacer no está demasiado alejado de lo que son otros centros que han tenido muchísimas mayores posibilidades de desarrollo. El argentino en general tiene las posibilidades de mejorar cuando tiene equipamientos de buena calidad. Y el intercambio con otras personas hace que ahora se puedan hacer cosas de este tipo. Es cierto que ahora hay muchos chicos que tratan de irse y es una pérdida, realmente es una pérdida, digamos, porque Argentina tiene una educación gratuita, en cambio en otro lado la educación que vos querés tener es difícil hacer lo que uno quiere. Yo creo ahí hay varios puntos para charlar. De mis compañeros y dando clases, los estudiantes, una gran mayoría decide hacer su doctorado acá en Argentina. Hasta ahí hay mucha capacidad, bueno personal, buena formación, profesores que hacen. Después ahí el tema, ahora hay un poco más de la posibilidad de salir a hacer pequeñas estadías al exterior que ayuda a generar mejor conocimiento, mejor trabajos en colaboración con otros lados, pero también llega un punto que tanto la situación económica, por ahí no tanto a nivel científico, pero sí empieza a pesar la situación económica. Es decir, bueno, hago ciencia acá en el país con todas las complicaciones que tiene, muchos aceptan eso y tienen ese desafío, pero ya cuando empieza a influir el capital económico, donde se ofrecen nuevas ofertas de trabajo en el exterior con mayor remuneración, salen al exterior. Sí hay muchos que, como yo comparto esa idea, de tener la idea de salir, formarme afuera, porque sé que me voy a generar más conocimiento, y después regresar. ¿Qué ves vos para el futuro? ¿Qué te imaginas vos de acá a 10 años más? De acá a 10 años, y hoy en día está medio complicado saberlo, lo que se pasa. Yo no puedo decir lo que quiero esperar, digamos, mi esperanza más que lo que creo que va a suceder. Yo espero que mejoren las situaciones. Hay
mucho capital humano para trabajar, muy buena formación. Sí hay que hacer un pensamiento crítico, de tener la capacidad de exigirle a los que toman las decisiones, tanto si son a favor o en contra del color político, de siempre exigir. Ese es más mi pensamiento. Ser crítico, de pedir responsabilidad, más que nada a los dirigentes, porque creo que si las cosas se hacen bien, hay para funcionar. Sí, yo, hay para crecer. Yo posiblemente vos puedas ver sí. qué va a pasar de acá a 10 años. Eso no lo puedo ni asegurar. Pero creo que hay muy buenas posibilidades con estos planes que, te digo, plan estratégico, crear ciencia, lo que desarrolla la Universidad de Córdoba, que es una cosa muy buena, que son los proyectos PAGE, donde hay dinero para compra de equipamiento. Entonces eso hace que yo tenga esperanza de que pueda, yo no, seguramente no lo voy a ver, pero que, ¿cómo se llama? Que esto vaya a crecer, vaya creciendo. Siempre y cuando estas sean políticas de Estado, ¿cierto? Porque cuando no sean políticas de Estado, vendrá otro y dirá, borro todo esto y empiezo. Creo que hay que aclarar el punto, que sean políticas de Estado, que se mantengan en el tiempo y que estén bien ejecutadas. Bueno, no, eso es lo que, eso es lo que claro. digo yo. Si es una política de Estado, no importa el color político que venga. Claro, que se mantenga. Que se mantenga en el tiempo. Si ahora, si viene alguien y bueno, ya dejó de ser política de Estado.